el senyor Pau Juvillà, que a més a més sabem ara que està malalt, creemos que se ha convertido en un peón de la estrategia de Borràs para salvarse a sí misma, para aferrarse a esa mesa, a la presidencia del Parlamento, de la que ella sabe que tarde o temprano saldrá imputada, bien sea por corrupción, bien sea por desobediencia, en este caso grave, a las leyes al Estado de Derecho, bien sea por usurpación de funciones y por prevaricación. A ver, desde ayer el Parlamento está en stand-by, ayer se suspendieron comisiones y trabajos, se suspendió encima unilateralmente porque los partidos de prisiones hacen valer su quórum o su capacidad de no asistir a una comisión para reventarla. Las 3 y 7 minutos del martes 1 de febrero de 2022 y seguimos pendientes de que aparezca alguien de la mesa de la Comisión de Agricultura para iniciar la sesión. Por lo visto va a ser difícil que pueda iniciarse. Esta tarde tenía que tener lugar una importante sesión de la Comisión de Cultura donde Ciutadans iba a pedir explicaciones del sesgo del Museo Nacional de Historia de Cataluña, o Museo Nacional de Histeria de Cataluña, porque en fin. Y mañana tenemos una importante Comisión de Salud donde Ciutadans iba a pedir que comparezcan los representantes de los afectados por ELA. Sembla que el que está pasando en esta comisión ya es desobediencia sobre desobediencia, ya es barra sobre barra. El otro día votábamos sobre las brujas y hoy votamos unas fórmulas mágicas que ustedes se creen que les va a devolver el escaño al señor Juvillà. Es como redactar un Padre Nuestro al revés y tratar de votarlo y pensar que se va a aparecer Satán aquí. Puc intentar establir un debat jurídic amb vostè, però diu vostè que de la mateixa manera que in claris non fit interpretatio, in obscuris, sí. Pues no, no se va a aparecer Satán, esto no sirve para nada y el señor Juvillà ya no es diputado, ya no lo es. Y la señora presidenta no lo está queriendo decir ni sí ni no, ni todo lo contrario. Apreciados seguidores del tercer grau de Ana Grau, voy a presentaros mi libro Economía del separatismo catalán, fruto de muchos años de ocuparme de las cuestiones de economía y empresa en sociedad civil catalana. El libro analiza las consecuencias del desafío del independentismo en el Estado de Derecho español. Se organiza en tres partes. Primera, sobre el contexto político y social. Su conclusión es la profunda polarización de la sociedad catalana, el caos de su política y la inestabilidad institucional. Segunda conclusión general. Como dijo un americano premio Nobel de Economía, para los separatistas que tienen secuestrada la Generalitat, el negocio reside no en la independencia, que sería la ruina para todos, sino en el proceso mismo, es decir, en mantenerse al máximo en los cargos que ocupan. De ustedes, como todo el mundo, tienen derecho a pensar lo que les dé la gana, a colgar de su balcón lo que quieran, a hacer con su partido político y el dinero de su partido político lo que les dé la gana y con el dinero, por supuesto, pueden hacer todo eso. Pero si quieren arrojarse como borregos todos por el precipicio de la sinrazón, también lo pueden hacer, pero no arrastren a los catalanes y a esta institución con ustedes. Eso es lo que yo creo que se les tiene que decir muy claro. Ustedes no tienen derecho a gastarse el dinero público de todos para contratar a sus amiguetes, saltarse las normas, a usar los edificios de todos para colgar la propaganda política en época electoral. No tienen derecho a parar el Parlamento, no tienen derecho a poner en peligro a los funcionarios del Parlamento ni de Educación. No tienen derecho a impedir que otros partidos que piensan distinto a ustedes pongan carpas en los pueblos que ustedes gobiernan. No tienen derecho a socavar las instituciones como esta del Parlamento de Cataluña, porque lo que está haciendo la presidenta es algo trumpista o trampista, que es socavar las instituciones desde las propias instituciones, exactamente igual que hacía Donald Trump. A nosotros nos van a encontrar enfrente. Y por último,